Hola, ¿me escuchan? Ya vamos a empezar en 4 minutos. Hola, se escucha bien, ¿no? Buenas noches. Perfecto. Saludos, Julio, ¿cómo estás? Saludos y buenas noches a todos. Hoy tenemos a nuestro técnico aquí, Scott. Lo voy a presentar ahora. Vamos a tocar tema más un poco avanzado, ¿no? Entonces, como él tiene más conocimiento. Dos minutos.
Bueno, vamos a empezar presentándole lo que vamos a tratar hoy, ¿no? Es la tercera parte, ¿no? Ya llevamos 3 semanas. Tenemos aquí a nuestro técnico de Yescan. Hello, guys. Se llama Scott Choi. Soporte técnico, este se encarga de la parte de reclamo, también da capacitaciones. Como varios habrán visto, habrán conocido, en Chile, ¿no? En Chile dimos capacitación en vivo, estuvimos allá. Teníamos planeado hacer capacitación en vivo allá en Ecuador también, en Perú y República Dominicana, pero lamentablemente por el coronavirus que cerraron la frontera, tuvimos que regresarnos. Bueno, este señor tiene una experiencia de 15 años como mecánico en Hyundai, de Hyundai en Corea y en Australia, en ambos. Obtuvo el técnico máster en la parte de Hyundai. Y también trabajó en la parte de la Mitsubishi también. Entonces tiene muchos conocimientos y hoy estará aquí para, como él no habla el español, estará aquí explicándome la parte y yo le estaré traduciendo. Y yo me encargo en la parte de las ventas. Y como soy el único que habla español, estaré aquí para poder comunicarnos. Bien. Los temas que vamos a tratar hoy es sobre cómo diagnosticar el vehículo. En realidad es algo muy básico, pero la gente se olvida a veces de lo que es lo básico, ¿no? Entonces, se le dice básico porque son puntos muy importantes que al no recordar un punto de esto puede causar un gran problema. Entonces, hablaremos sobre la revisión de la luz en el tablero, sobre la conexión del G-Scan con el auto, sobre el ingreso del sistema, cómo ingresar. Esto es más que todo saber cómo entrar al auto, el sistema, cómo está formado el G-Scan, verificar el código ETC, sobre la revisión de datos, la inspección, reparo o reemplazo de las partes, el borrador de TC también es muy importante, ya les explicaré por qué, la codificación, ajuste, y las funciones especiales que le van a hacer y el manejo del auto para la prueba. Bueno, para diagnosticar el auto, como le había explicado, son esos 10 puntos que se tienen que hacer paso por paso. Esto también depende de qué problema es, pero la mayoría se debe seguir este paso. Cuando uno tenga la necesidad, se puede saltar el paso. Entonces, vamos sobre. Empecemos con la revisión de la luz de tablero. Como les había explicado en la clase anterior, de lo que es el OBD, ¿no? El OBD2, del estándar de Estados Unidos que se forma. De ahí nace lo que es el tablero, ¿no? En el tablero aparecen las luces cuando hay un problema. Más que todo son para los problemas serios, ¿no? Cuando no hay una luz, puedes seguir manejando sin problema. Entonces, cuando empecemos en el auto, se consigue el problema en el ECU y se le envía la luz al tablero del check engine. Y aquí vamos con el señor Scott, que le va a explicar más o menos. Ok, for example, steps. For the 10 steps, first we need to check the malfunction indicator lamp. Tenemos que buscar la malfunción en el tablero. If one of the sensors is not normal range, it will detect by ECU and it indicator malfunction light on dash. Como le había explicado, habla de que del ECU se le envía la luz en el tablero. As you can see on the picture, there's the condition. The O2 sensor at the idle condition, warm up temperature, about 2000 RPM, lean and reach, it has to be 5 times during 10 seconds. If less or more, it will detect DTC code.
Me dice que este es un ejemplo de lo que es la temperatura ¿cómo es? De engine y yo. Del motor. Entonces, que para que enciende la luz tiene que haber un cambio, lo que es las señales que se envían en el EQ 5 veces, sería como 5 veces la falla, tiene que haber una falla de 5 veces en 10 segundos para que encienda la luz. Okay, let's move on to next page. Dice que vayamos a la próxima página. Aquí As está. you can see, there is a number of different warning lights on dash. Engine, ABS, LDWS, DPF, parking brake, TPMS, and more. We can guess there have lots of system in the vehicle and more modules. Some vehicles have more than 50 units controller in the vehicle, like BMW 7 Series. Me dice que las luces tiene varias luces, que puede ser del ABS, el problema del DPF, el cambio de aceite. Hay muchos tipos de luces, más de 50, dependiendo del auto y qué sistema tenga. Y estos lo podemos chequear con el tablero. So, if we have any problem, and we can find we can see the malfunction lights, but we don't know which sensor or output sources has got issue. So we need in that time we need scan tool to scan the vehicle. Un escáner es necesario para poder escanear qué tipo de problema es, porque tenemos que conectar con el sistema y eso con el escáner lo podemos lograr. Entonces pasamos a conectar el Gscan 3. De aquí, lo explico yo. Al conectar el Gscan 3, en realidad lo que es cuando conectamos un escáner al auto, podemos ver con lo que es el sistema, el EQ, el PCM, el ABS, MDPS, que sería la dirección, ¿no? El SRS, o también conocido como el airbag, tablero, el freno de mano eléctrico, el módulo de control de cuerpo, sería de body, y lo que tenga que ver con un ADAS, más o menos, ¿no? Entonces, todo esto está conectado entre ellos, utiliza varios tipos de protocolos, que puede ser el CAN, Ethernet, FireFly, MOS, LIN, y todo ese tipo de conexiones. ¿Algo que le quería agregar? Alright. As you can see in the picture, there's many of modules share the sensor data. For example, wheel speed sensor. Is ABS module sent to the airbag SIS module, ECU, instrument cluster, LDWS, parking brake, MDPS, and body module. It needs, if we don't have or we don't use CAN bus in the vehicle, how many wires require for wheel speed sensor? What about other input sensors? That's why we need to use CAN bus or other protocols in this vehicle. Me dice que para poder comunicar con todos estos sistemas que le dije antes, es lo que él está agregando nada más. Entonces, lo demás ya lo dije, ¿no? Para poder comunicar todo esto, lo que simplifica la conexión sería el protocolo CAN en realidad, y con el Gscan lograr la comunicación y evitar tener un montón de cable en el auto, y así simplificar sería la conexión, facilitar, ¿no? Entonces aquí les explico también lo que el auto, al conectar el Gscan, digamos que tenemos un equipo diagnóstico, lo conectamos y en realidad se conecta directamente con la puerta de enlace,
que le dicen gateway, en realidad en inglés, sería como un portal, ¿no? El gateway es un dispositivo de interfaz de conexión entre módulos donde posibilita compartir recursos entre dos o más módulos. Entonces, como le habíamos explicado antes, tiene varios tipos de protocolos, ¿no? Puede ser el CAN, el Ethernet, el Link, varios tipos de protocolos. Y lo que hace el portal es, como dice aquí, posibilita compartir recursos entre más o entre dos o más módulos. Lo que hace, funciona, es como, pueden pensarlo de esta forma, el protocolo son idiomas y la puerta de enlace, el gateway, sería el traductor, ¿no? Entonces se envían las señales y recibe las señales a través de lo que es la puerta de enlace con el ECO, ¿no? Aquí dice, su propósito es traducir la información de protocolos. Este sistema de comunicación ayuda para la simplificación de cableados, para lograr una comunicación eficiente entre módulos. O sea que en vez de estar conectados todos, cable por cable con el diagnóstico, solamente a través de la puerta de enlace, comunicamos con todos los sistemas. As Ricky explained about this gateway, the CAN or the protocols communication at the same time. So gateway prevents data collision and communicate sharing data from all each different protocol. And also it in order for connect diagnostic tool. Sí, fue todo lo que expliqué. Este señor está repitiendo lo que digo. Aquí le voy a explicar al señor Scott sobre qué es esto. Yeah, this is we call junction box, interior fuse box. This is ICU junction box. It is gateway for Hyundai and Kia. Me dice que este sería la puerta de enlace, el gateway, que están también conectados con la parte de lo que tienen los fusibles del auto. Una muestra. Ahora vamos a hablar de la información del pin, ¿no? El auto tiene el OBD2, como ven aquí, el puerto tiene en realidad 16 pines, ¿no? De los cuales el número 2 tiene los siguientes protocolos. Normalmente tiene este tipo de protocolo, pero dependiendo del fabricante puede cambiárselos, ¿no? Por lo menos me dicen que la mayoría es así parecido, este tipo de protocolo, pero en lo que es el Peugeot suele cambiarlo, dependiendo del fabricante, ¿no? Entonces en el 2 tenemos los números de pines que no aparecen aquí son liberales, que no se usan, en realidad son para fabricantes que le quieren agregar algunos módulos, dependiendo del fabricante también. Tenemos el SAE J1850, el 4 y el 5, que es aquí, suele ser el señal para el pin para lo que es el tierra. El 6 es para el CAN, 6-14 para el CAN de alta velocidad y baja velocidad. El 7 es la línea K, que es el K-Line. Se utiliza más que todo para lo que es el airbag y eso. Pero también depende de qué fabricante sea, ¿no? El 10 es el SAE J1850. El 15 llegaría siendo el ISO, sería ISO 9141, y el 16 es para dar la alimentación al diagnóstico. Se puede saber que al ver la parte trasera en el auto tenemos el conector, al ver la parte trasera vemos el cableado cómo está. Si está enrollado de esta forma va a ser comunicación de tipo CAN siempre. El más usado es el CAN, el protocolo CAN. El CAN bus, como había explicado en la clase anterior también, es el protocolo de comunicación de desarrollo por Robert Bosch. El primer auto fue el BMW 850 Coupé, que salió al mercado en 1986.
comunicando. It was a commonly like Japanese and Korean vehicle used number 6 and 14 terminal for the CAN bus, but some European vehicle, depending on the car, some car use number 3 and 11 for the CAN bus. Example, Citroën and Peugeot. Dice que Peugeot y Citroën, dependiendo del fabricante, usualmente utilizan este, lo que es el 6 y 14 para la comunicación de protocolo CAN, pero Citroën y Peugeot suelen usar el 3 y el 11 para la comunicación del protocolo CAN. And like Honda, they communication CAN bus for powertrain and auto transmission, but some model use KWP 2000 keyword protocol pin number seven for body or auto transmission. It's depending on the vehicle. Sí, como había explicado también, dependiendo del vehículo, en el Honda suelen utilizar el 7 para lo que es comunicación con lo que tenga que ver con el cuerpo y lo que es transmisión y motor también, dependiendo de qué modelo sea. Ahora le vamos a mostrar este, un problemita aquí de cómo diagnosticar un vehículo, pero qué hacer cuando el escáner no comunica con el auto. Este, habíamos explicado que se necesita hacer este autoprueba, ¿no? En la clase pasada mostramos cómo hacer la autoprueba. También mostramos este, probar la autoprueba para ver si el cable DLC está funcionando bien. Pero también otro tipo de problemas, como les voy a mostrar en este video. Esto es un caso que se consiguió. I got a phone call from one of my friends. He got a problem with the vehicle. He couldn't communicate with the vehicle. So I visited his workshop and then I checked and I found out what is the problem. That was little problem, little cause, but it can disturb communication. Sí, lo mismo que le he dicho. Como ven en el video, esto es un auto Sonata que no tiene comunicación. Como pueden ver, no muestra los voltajes, están en cero, pero está conectado el cable de DLC al auto. Entonces podemos pensar que qué tipos de problemas podemos tener. Puede ser problemas de batería. ¿Qué tipo de problema podría ser? Se revisa la batería, pero está bien. Entonces lo que se hace es este, los fusibles, revisar los fusibles. El auto trae los fusibles. Este es un diagrama del manual de Hyundai, ¿no? El original. Como pueden ver aquí, los números están invertidos. Este es el manual original de Hyundai Kia y esta es la forma de ellos de utilizarlo. Como dicen por allá, que por aquí todo es al revés, ¿no? Pero en realidad no es al revés, solo que ellos lo usan al revés. En realidad esto debería ser el 16. Inviértanlo, no le presten atención al número, que viene ahí, el número de pines. Como pueden ver aquí, este, el número sería el 16. El 16 es el pin donde da la alimentación al escáner, ¿no? Aquí era un fusible que estaba dañado. Que como vieron el video que estaba chequeando, ¿no? Aquí debería dar la alimentación, pero con el fusible dañado se corta la alimentación y se chequea. Entonces, dentro del auto, en la parte del conductor, también tenemos dos fusibles. Allí se chequea. Ahí se escucha.
significa que está bien cuando suena la señal de corriente. Allí se encuentra que no suena, ese es el fusible dañado, que se ha quemado. Una línea. A fuse used for room interior lights and the memory fuse. You can't see properly, but it's blown fused. Me dice que no se ve muy bien, pero está quemado. Se supone que debería haber una conexión aquí, pero está quemado a este lado. Y se le realiza el reemplazo del fusible. Ahí ven, ya se lo reemplazaron. Al reemplazarlo, recibimos conexión otra vez. Todo se normaliza y se podrá lograr diagnosticar. Este es uno de los problemas comunes que hemos recibido reclamos de que no funciona. Deben de revisar también ese tipo de problema. Allí está otra vez conectando y normalmente funcionando, sin problemas. Son problemas. Listo. Ahora les voy a mostrar cómo ingresar al sistema. Que como pueden ver, tenemos el número de BIN, lo que es. Sería el código que identifica el auto. No sé si varios habrán visto esto. Tenemos el primer número, esto también lo explicamos en la clase anterior. Es necesario saber qué significa cada número, ¿no? Cada parte. Tenemos el código país, ya les voy a mostrar por qué es necesario saber esto. También el tipo de vehículo, fabricante, el tipo de chasis. Y lo otro importante sería el año aquí, el décimo. Le dice el año. Este tablero lo pueden encontrar en Wikipedia. Está ahí para que lo puedan ver. Y lo demás, el resto sería el número serial, el serial del vehículo. Entonces, también en Wikipedia encontramos en qué país fue fabricado. Aquí, dependiendo aquí del primer número. Por lo menos para Estados Unidos suele ser de 1, 4 o el 5. Empieza por 1, 4 o 5. En lo que es autos coreanos, desde KL hasta KR. Los japoneses serían solo J, la primera letra. Y también muchos casos que se han visto ya en Latinoamérica serían los autos fabricados en Argentina, autos fabricados en Brasil. Empieza por el 9. 9.3, puede ser 9.4, 9.5, 9.6, hasta 99. Sí. Esto es necesario porque ya les voy a mostrar cómo vamos a echarle un vistazo al menú de Gescan 3. Vamos a conectar el Gescan. Ahora, aquí vemos. Por cierto, como pueden ver, tenemos una actualización nueva que se ha actualizado ahora en mayo. Ya está el servidor, lo pueden descargar. Mantengan su escáner actualizado con la última versión porque siempre se corrigen errores y se agregan más modelos. Todo lo que hicimos desarrollo en México este año, todo lo que hicimos desarrollo en Chile, todos los autos que conseguimos allá ya están actualizados, pueden descargarlo. Bueno, para poder entrar, lo que le explicaba sobre el número de BIN, un ejemplo que le voy a dar es en el diagnóstico. Podemos ver lo que es el General Motors de Estados Unidos, ¿no? Selección manual. Todo lo que tenga que ver con el número 1, 4, 5, el número BIN de los autos General Motors Chevrolet tendría que entrar por este menú, por la parte de GMU, que sea General Motors Estados Unidos. Y también hay los Chevrolets que son fabricados en Brasil, que
que empieza con el número 9. Podemos verlo aquí en donde está y en Brasil. Tiene que entrar por acá. La gente suele ver este que dice que es Chevrolet y entra por acá, nada más por Estados Unidos, pero tienen que saber el número, si fue fabricado en Brasil o si fue fabricado en Estados Unidos o otros países. Generalmente, si no es Brasil, suele ser todo Estados Unidos. Y otra cosa es, por lo menos, lo que es el Chevrolet no está separado por modelos, sino que el sistema de Chevrolet, por ejemplo, entremos aquí, es por el cuarto dígito, ¿no? Entonces, vayamos otra vez a esta pantalla, les muestro aquí. 1, 2, 3, 4. El cuarto dígito es el chasis. Dependiendo del chasis, ¿no? Ahí dice que es Y. Entonces, tendríamos que entrar por la Y. Y se selecciona el año de fabricación. También, ahora hay un caso que se está dando nuevo en la parte de lo que es Chevrolet también. Para poder entrar. Digamos que vamos a entrar en un Spark. Ahora cambia del primero hasta el tercer dígito de cómo empieza, de si es por ADM, KL, RLL, XWB. Esto también tiene sus diferencias, no solamente en Spark, se están agregando varios modelos, se están cambiando de esta forma. Esto es una manera de ingresar al sistema. Y bueno, en lo que es la parte... lo que es la parte de Hyundai Kia, como vimos en el tablero también, pues depende de qué países, ¿no? Se ve pequeño ahí, pero eso lo habíamos mostrado antes. Dependiendo si es doméstico, allá el problema que tenemos es que en Corea exportan bastante lo que es carros usados de Hyundai Kia, llegan allá a Latinoamérica. Tienen que ver el número de VIN y saber por dónde ingresar si es un auto fabricado en Corea, que va a empezar desde KL hasta KR, el número de VIN. Entonces allí deben entrar por todo lo que es por Hyundai Corea, que sería el doméstico, como ven aquí. Y también tienen que revisar si es fabricado en Estados Unidos, 1, 4 y 5. Tendría que estar por aquí, por Hyundai Estados Unidos. Y lo demás en otros países también se fabrican, como es en México también se fabrica Hyundai Kia, ¿no? Tendría que entrar por lo que es en general. En Brasil también se fabrica Hyundai. En México creo que es el Kia, ¿no? Igual tiene el mismo, como es el mismo sistema tiene para Kia también, como el de Hyundai. Bien, entonces vamos a ingresar a un Hyundai cualquiera. No está conectado, va a salir fallido. Digamos que entramos a un Elantra del 2000. También los sistemas, para ingresar a los sistemas es dependiendo del auto también y del fabricante, cambian los nombres. AT, que sería transmisión, motor, ABS, TCS, el airbag, el movilizador. Así, de esta forma, dependiendo de fabricante, cambian los nombres. Pero ya eso es cosas de fabricante. Me han pedido que le cambien el nombre, simplificarlo, pero se hace difícil porque una persona que está acostumbrada a utilizar
¿cómo se llama? Que sepa reparar un auto Chevrolet, al ir a reparar un auto Ford, le va a costar porque cambian todos los nombres. Bien, ahora pasamos a lo que es la siguiente parte. Verificar el código de TC. El código de TC, aquí un ejemplo que tenemos es el P0101. Ese es un genérico, un código genérico. Como es aquí, el problema de rendimiento incorrecto del sensor MAP. Para conocer esto, es muy fácil. Dependiendo de la primera letra, hay varios tipos de códigos, ¿no? Dependiendo de la primera letra, podemos ver a qué parte de qué área el vehículo pertenece. Cuando es por B, se refiere al cuerpo. Cuando es por C, es el chasis. Cuando es por P, es el problema del tren de potencia, que sería el motor y la transmisión. Y cuando es una U, es el problema de conexión o red, quiero decirse, problemas cableados. El segundo número te dice de qué tipo de problema es, por lo menos en lo que es la parte de cuando es un código P0, pues es un problema genérico. Cuando es número 1, es un problema de fabricante. Es un problema específico de fabricante, ¿no? Cuando es 2, es genérico, que fue hecho por SAE también. Eso. Esto se le siguen agregando hasta 34 también, es genérico, porque sigue desarrollándose lo que es la parte automotriz. Y 3.0 sería ya lo que es la parte específica del fabricante. Igual pasa con lo que es el chasis, la parte de conexión o red y la parte de cuerpo también, así como pueden ver. Ahora tenemos el tercer número. Esto es un ejemplo en la parte de la área de tren de potencia, que es P. Cuando es número 1, es el problema de medición de combustible y aire. Cuando es 2, es lo mismo, pero en la parte de lo que es el circuito de inyectores. En la parte de 3 sería el sistema de ignición o fallo de encendido. 4 sería controles de emisión auxiliar. Aquí hubo un error. El 5 sería el control de velocidad del vehículo y del sistema de control de riesgo. El 6 sería de salida de la computadora, de EMC y auxiliares. Y el 7 y 8 sería la parte de lo que es la transmisión, ¿no? Es muy necesario conocer esto porque a la hora de trabajar le facilita en lo que es cómo es identificar el problema rápidamente para buscarle una solución. Y lo demás sería la descripción de falla. Esto, con buscarlo en internet, se puede conseguir fácilmente. Y bueno, aquí vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta. Vamos a responder algunas preguntas para no llegar al final con muchas preguntas. Alguna duda que tengan, le vamos a responder. Aprovechen que tenemos a nuestro ingeniero, digo, a nuestro técnico máster aquí. Pueden hacer cualquier tipo de pregunta en relación a lo que estamos dando el tema hoy. Si no, continuamos entonces. Bueno, continuando aquí, ahora vamos en la parte del quinto paso. Sería revisión de datos que le va a estar explicando el señor Scott. Okay. Step 5, check the data input and output values. You can see sensor data from data analysis. We better check data analysis before we erase the DTC code. As you can see, the DTC code system 2 lean at idle. That means some air leak from intake system. You need to go into data analysis and choose
short-term field trim and long-term trim field trim. This is example of Hyundai. You can see short terms and long term the values. This is normal range. If air leaks in the intake system, the short term fuel trim will be increased over 10%. Then common problem, as I experienced, the PCSV valve, purge solenoid valve, open and stuck and keep air sucking from purge solenoid valve. Bueno, no le presté mucha atención en realidad, pero lo dejé hablando solo y sobre este problema me dicen que es future, the air leak. Sí, que es problema del aire en lo que es la parte del van, que sería en el motor. ¿Cómo sería esto? ¿Sería el cilindraje? ¿Sería? No sé muy bien. Tampoco cómo traducir. Como sabemos que tiene el motor. ¿Me ven aquí? Okay. Puede ser la parte donde van los inyectores, la parte de abajo, ¿no? El motor, eso sería. Ahí hay un problema de lo que es que tiene más aire que combustible. Y es necesario revisar los datos, por lo menos aquí en los datos en vivos. Me dicen que esto es un valor que es muy normal, ¿no? Significa que no tiene problema a revisar. Cuando le aparece este código, este problema de código, muchos suelen borrar nada más el código y ya. Pero en realidad hay que chequearlo bien porque esto seguirá apareciendo. Hay que revisar bien. Significa que dependiendo de si hay más aire que gasolina, que combustible. O si hay más combustible que el aire. Que tiene que haber usted una ración balanceada sería más o menos. Y esto tiene que llegar a plus minus 1. Plus o minus 1? Roughly 2-3. Plus minus 2-3. Me dice que tiene que ser de entre 1 a 3. Eso sería el número. Cuando hay más aire, llegaría hasta 10. ¿Viste? Dice que lo que es la parte de esto sería de larga duración, sería de corta duración de lo que es el trim del banco sería. Bueno, eso que llegaría hasta más de 12. ¿Hecho? ¿Sí? ¿Y saben? ¿Y aquí? ¿Cómo? 언제 비정상이에요? 10에서 20 사이가 정상이라고. Me dice que lo normal es de 10 a 20, digo. Menos de 10 estaría ya teniendo problemas de motor. Por esto es necesario revisar lo que es los datos. Se realiza una revisión de datos y en caso de encontrar problemas es que se llega a la inspección de la parte a ver si es verdad, ¿no? Lo que es la prueba de actuadores. Lo que hace la prueba de actuadores, como ven aquí, está un 10.3. So if you find some problem with solenoid PCSV valve, purge solenoid valve, you can test by actuation test without any probing supplying tool. Example AC fuel pump. And you can cut off, you can check misfiring for the spark plug and cooling fan and injector as well. Me dice que cuando se encuentra un problema podemos diagnosticarlo con lo que se prueba actuadores. Puede ser problemas de ventilación, problemas de lo que es inyección, bombas de gasolina. Lo que hace el escáner es enviar la señal al ECU
y se le envía el señal a las partes, que es lo podemos activar y desactivarlo para ver si está bien o mal. Con eso podemos revisar. En caso de no haber esta respuesta o una malfunción, se le llega a cambiar lo que es la parte de respuesta. Y que sería la séptima parte. La séptima parte es el reemplazo de las partes dañadas, que es cambiarle el repuesto. En caso de que sea puede ser este reemplazo de ECU, que se haya dañado totalmente lo que es el ECU, lo podemos reprogramar también con lo que es OTA2534. Y en caso de lo que es en el auto Nissan, hay veces que le piden para, por lo menos para un ejemplo sería codificación de llave para Nissan, piden esto de lo que es el número de partes. Esto lo podemos verificar en la etiqueta, o si hay veces que está muy viejo el ECU y se borra la etiqueta o se despega, ¿no? Y lo podemos verificar con el escáner. Esto hay que guardar bien estos números, porque se lo pueden pedir al reemplazar algún ECU, ¿no? Luego de realizar el reemplazo, pasamos a la siguiente parte, donde se le borra lo que es el DTC. ¿Por qué es importante borrarle esto? Nosotros, al reemplazarlos, hay que borrar lo que son los códigos de falla, porque si no borramos esto, el auto sigue en modo de falla, ¿no? Sigue diciendo que el auto tiene problemas. Y luego de borrar esto, si no, llegamos a lo que es la parte de realizar la codificación ajuste Z, ¿no? Para llegar a este paso es importante borrarlo, borrar todos los ETC. Si no lo borramos, no vamos a cumplir con las condiciones. Muchas veces no se cumple con las condiciones para realizar las funciones especiales. Hay mucha gente que le realiza el reemplazo, no borran el código, intentan hacerle la función especial y le va a salir fallido, siempre va a fallar. Esto depende del caso también, pero la mayoría de lo que tenga que ver con lo que es codificación y ajustes, calibraciones también, hay que borrarlo. Y con el YesCan se le puede realizar las funciones especiales, okay, con los pasos. Okay. Let me explain about above leak test. We got 4 DTC codes from the engine. If leaking air from the fuel tank, you got DTC code for the fuel the pressure of fuel tank. If you erase DTC code, it won't back on the DTC. If you go if your customer driving on the road about 5 to 10 minutes, it will back on the dash malfunction lights. So you need to better perform above leak test. Special function. Body place rather than body. Bueno, como le había explicado, esto es la función de esto, ¿cómo sería en español? De sangrado, ¿no? Sería sangrado de freno, ¿no? Y que fresco, ¿vale? Sí, sí. Me dice que es necesario hacerle esto. Y creo también. Tanque, para el gas. Sí, para sacar el gas de lo que tenemos en el tanque. Y lo volvimos, Ah, porque cuando se le sale el gas en el tanque de lo que es la parte del freno, va a aparecer un código. Me dice que para poder
hacer un diagnóstico correcto, tener que primero rodar el auto afuera, porque el gas, al rodar el auto, el gas, ¿cómo se llama?, sale otra vez. Entonces, esto puede causar problemas de ETC. Hay que rodarlo, juro, para poder diagnosticar lo que es la parte del freno, me dice, de lo que tenga que ver con lo que es sangrado de freno. Y el último paso sería, antes de llegar aquí, hay, en las funciones especiales, muchos problemas que he recibido es que me dicen que no funciona, que no sirve. Entonces, si vemos el escáner, aquí te aparece lo que es las condiciones que se necesitan. Por lo menos he recibido también quejas de que no funciona el DPF. Hay veces que hay que calentar el motor a una cantidad, a un grado específico para que funcione. Tiene que ser un mayor de 80. También hay veces que, dependiendo de programación de llave, que tienen que tener las puertas cerradas, lo que es calibración de direcciones, mover los volantes, ahí les dice la explicación, hasta el final a un lado, luego al otro, enderezar, todo ese tipo de condiciones se tienen que cumplir, ¿no? Ahí les explicarían el paso. Mucha gente no lee. Igual para mí, yo también, a mí me pasa lo mismo, que estoy viendo el celular y aparece un mensaje, lo borro, ¿no? Pero es importante leer esos mensajes. También creo que han tenido problemas de bloqueos, ¿no? Por lo menos un ejemplo sería, cuando están utilizando el YesCan, intentan codificar el inyector, hay que ingresar muchos códigos, ¿no? Muchas letras, los que son los códigos, los dígitos. Al fallar, uno intenta otra vez, ¿no? Al intentar varias veces se bloquea porque se le da un, ¿cómo se llama?, un mal uso, ¿no? Eso es por seguridad, ¿no? Se bloquea automáticamente. Entonces, antes de bloquearse le aparece un mensaje, tienen que leer bien, si le aparece ese mensaje, no lo quiten, lean bien, y tienen que apagar el equipo y encenderlo otra vez. Y no tendría ese problema de bloqueo. Ahora, al final realizamos un manejo del auto, porque hay que probarlo, ¿no? Es necesario probar esto, porque ya con hacer la codificación y todo eso no significa que se haya reparado. Puede haber un error, ¿no? Para estar seguros de que se haya reparado bien, después de borrar todos los códigos, después de hacer la calibración, damos una vuelta para ver si vuelve a encender, a ver si las luces o detecta otro código, porque se puede haber dañado otro lado también. Y aquí está, y ahora vamos con nuestro máster, que les dará unos tips de lo que es problemas frecuentes, ¿no?, que pueden haber. Lo que es la parte eléctrica. Vamos a tocar una parte eléctrica. Esto es el diagrama de cableado del ventilador, ¿no? Okay. Vamos a escucharlo primero. Le estaré traduciendo. I just want to share the cases, two cases of diagnosis from my experience. We better understand wire diagram and understand about relay. What about the relay? The relay is the convert low voltage signal from electric control module to supply battery voltage to the component to operate. Okay, battery positive goes to number 30 directly and number 86. Tenemos lo que es el diagrama de cableado del ventilador, ¿no? Entonces, hay un fusible, la batería. La batería se conecta al positivo en la parte del fusible y con el diagrama en la parte de 30, ¿no? Este diagrama, y diagrama lo dicho yo. Hay un común. A mí dice que es un diagrama común para todos.
y también se conecta con el 86. Question point. Question point battery. Yeah. And the temperature goes around 100 degrees. Este es el sensor de temperatura que cuando va a cuando la temperatura llega a 100 grados. And you see, you realize the then get the signal from temperature sensor. Then ECU supplies the ground to number 85. Cuando llega a 100 grados, el EQ envía la señal para el 86, lo que es en la parte de tierra. And the magnetic coil get magnetic field. Y suena tic, que sería la bobina. Esto sería la bobina. Y cuando se le envía a la parte de tierra, se activa lo que es la parte magnética, el 86, y sonaría tic, que estaría pegando aquí por el magnetismo. 87 and 30 terminal will engage and supply power, positive power to cooling fan. Dice que el 87, el terminal 87 y el 30 da la alimentación a lo que es el ventilador al llegar aquí, ¿no? Y así se activa el ventilador. Esto sería un sistema viejo ya, ¿no? Y se enciende, que era el uso de bobinas antes. Y la mayor, frecuentemente se dañaba, era por desgastos en la bobina y también por hormigas, ¿no? A ver, no sé si conozcan estas hormigas que le encanta lo que es la electricidad y se llenan ahí en la bobina. No solamente pasa en los autos, también pasa en las neveras. No sé si hayan encontrado esos casos. Pero ahora me dice que ha cambiado lo que es el sistema de bobina. Antes se le colocaba un cable directo por aquí y se diagnosticaba eso. Pero ahora me dice que ha cambiado. I used to use little wire to bridge number 30 to 87, bridge the terminal to check the components. But what about the nowadays? Nowadays, nowadays use the cooling fan use. PWM, pulse width modulation. So we can't use a wire to bridge the relay anymore. So we better use scan tool actuation test to check components. Me dice que ahora utilizan lo que es el sistema de PWM, que sería traducido sería flujo de pulso de modulaciones. Entonces el EQ directamente envía lo que es estos pulsos cuando llegan a 100 grados, ¿no? Ahora me dice que para poder probarlo, como antes se probaba poniéndole el cable. Ahora es necesario un escáner para poder probarlo, ¿no? Ahora se utiliza lo que es la parte o función de actuadores para poder probar este ventilador, ¿no? Porque ha cambiado. Bien. Otro problema sería otro problema eléctrico. Sería en la transmisión de Hyundai Veloster DCT. Este es un problema de síntomas, sería que no se puede manejar el vehículo debido a que está en el modo limp home. No le puse el home aquí. No se muestra la posición de transmisión en el tablero. Aquí también otro error. Otro error aquí. Debería estar si está en P, en neutro, en drive, no se muestra. Este problema entra a modo limp home, que significa modo de seguridad, ¿no? El auto enciende, pero
no se puede manejar. La inspección sería diagnosticar el auto con el YesCan, como equipo de orientación de Kia, buscar el código de falla. En este caso se consiguió este siguiente código, P087AC4. Esto es un código ya de fabricante específico, ¿no? Este sería problema de croche el sensor hub, el circuito, ¿no? Una malfunción que tiene ahí. Y para darle solución a este problema, vamos a escuchar lo que dice nuestro master, Mr. Scott. Yeah, this is this DCT transmission, double clutch transmission, and problem from the actuator, clutch actuator connector. Me dice que esto es un auto de doble transmisión, digo de doble croche, de DCT. And inspect first disconnect the clutch connector, the clutch actuator connector from the actuator. Me dice que primero se desconecta lo que es el croche, el conector, el croche con el solenoide. And measure the Hall sensor number 1, 2, 3 pins voltages. Se mide lo que es el voltaje del sensor de efecto Hall, como podemos ver en el diagrama aquí. El número 3, el 1, el 2 y el 3. This normal voltage range around 3 to 6 volt from OEM spec. Que el normal rango, aquí disculpa otro error, el rango de voltaje normal sería de 3 a 6. And I can see number 2 and 3 pins got power around 3.6, 2 and 3 pins, but number one pin doesn't have any power from ECU. Me dice que inspeccionó los tres cables de efecto Hall y se consiguió que con la luz de prueba, ¿no? Con la luz de prueba se consigue que en el número 1 no tiene alimentación, no tiene corriente. Then I use test light to check the short to ground on that pink wire number 1. Then I connect test light on positive terminal and pick the number 1 pin, connect the pin. Then it will light up. As you can see in the picture, I probe on number 1, and I already told you, then I hook up on positive side of test light. It shouldn't supply any negative power from number 1, and some is shorting around that harness. Me dice que se probó lo que es el efecto Hall, los cables, y me dice que con la prueba de luces dice que se encontró señal corriente negativa, que no debería de haber corriente negativa, y se diagnosticó que hay problema, ¿no? Then I inspect the pink wiring, you can see the right side, there is ground shield on the blue wire. Then I strip over the pink wire. Then I just found
some little hole. Me dice que lo que hizo fue agarrar el cableado y destaparlo. Se supone que era como este. ¿Mucho? Era como este, pero al destaparlo llega así. Y se consigue el cable rosado, que es el problema, que tiene este señal negativa. Y se consigue un pequeño agujero en el cable. Que sería como este. No sé si se ve bien. The shield wire go through into pink wire, make shorting ground, short ground. Me dice que estaba causando un cortocircuito con este hueco, porque se supone que los cables de tierra están aquí, y un cable de tierra de esos pequeñitos que parece un cabello, ¿no? Eso estaba incrustado aquí en lo que es en el hall 1. Y luego de eso se le da lo que es, se repara el daño y se finaliza. Listo, hasta aquí llegamos hoy. Una hora exactamente. Vamos a estar recibiendo preguntas y respuestas, ahora sí, de lo que vimos hoy. Voy a estar leyendo aquí. Tengo el técnico aquí para responderle directamente. Aquí me dice, el JetScan 3 tiene el protocolo J2534. Sí lo tiene, señores. Viene incluido ya. JetScan 3 tiene el protocolo KNFD que viene en vehículos nuevos. ¿Y qué? KNFD. De KNFD y nuevo. KNFD va a ir en KNFD. Yes. Me dice que sí. Aquí está. El que si lee el KNFD, sí lo lee. Vamos a ver la pregunta. That's kind of can. Another CAN type. Me dice que es como un protocolo CAN en otro CAN. There's many CAN types. Dice que es un tipo de CAN, otro tipo de CAN, pero es el mismo protocolo de CAN y se lee. Just can cover FlexRain and other new protocols as well. En caso de que tenga que restablecer un valor del la EQ y los códigos TC de falla no se borra. Se sigue a proceder la función especial de igual manera. Voy a preguntar esto aquí. ECU es tu valor value 바꿔야 되는데 그때 이제 TTC 코드가 있는데 이 TTC 코드가 안 주어지면은 계속 이 스페셜 펑션 해야 되냐고. 안 돼. 근데 TTC 코드를 해결하고. Me dice que no. En caso de que tenga que restablecer el valor del EQ y los códigos TC de fallo no se borran, es porque hay que resolver ese código TC. Es un problema que tiene, hay que resolver ese problema. 그리고 나서 해야 된다는 거죠. Y luego de resolver, de reparar los daños que aparecen de lo que es el DTC, solucionar ese problema y luego realizar lo que es el restablecimiento del valor del ECU. En caso de Mitsubishi Fuso, el equipo tiene cobertura para el sistema AWS. ¿Fuso AWS System? Yes. Sí, que sí tenemos el sistema ese. Del AdBlue, que es el nuevo para el Euro 6, ¿no? Euro 6. Sí, Euro 6, ¿no? Sí, ya está. Y también, no solo en Fuso, también tenemos en... He visto en lo que es el Mercedes, también lo vi. Los autos más recientes lo están trayendo. La traducción no es lo mismo
a lo que habla el otro técnico. Sí, he estado resumiendo porque la mayoría ya lo había dicho antes. Tuve problemas con un Belunte, ¿qué es Belunte? Belunte, Belunte, ¿eso qué es? ¿Qué es un Belunte? ¿Para qué tipo de auto sirve este G-Scan? ¿Europeos, americanos, coreanos, chinos? Sí, esto es un G-Scan, es multimarca, funciona para todas las marcas. Seguimos desarrollando y es un equipo original para lo que es el auto vision de Kia. Es original y a la misma vez es multimarcas. Y sí, eso sería. G-Scan 3 tiene una base de datos o información para los sensores y conectores y pin, o sea, voltaje, tierra, señal. No tenemos un base de datos. Lo que pasa es que todo eso es dependiendo del fabricante, todo lo que es el manual cambia, ¿no? Dependiendo del fabricante. Eso se, por lo menos lo que es en autos japoneses se consigue fácilmente en internet. Están ahí, buscar el manual. Lo que es el GIN de Kia, hay que pagar para obtener lo que es, son los manuales, todo lo que es base de datos, este, lo que mostramos el diagrama, hay que pagar eso. Pero trae este mini información, si lo trae, de lo que es el GIN de Kia, tenemos una mini guía, solamente para el GIN de Kia. Para las otras marcas, este, no lo tenemos porque... eso tiene, este mercado tiene lo que es problemas de derechos de autor. Pero igual se puede buscar por internet, se consiguen varios. ¿Cómo hago para registrar el número de VIN del auto en Latinoamérica? No se registra el VIN. Sí, este es un problema que se está teniendo, por lo menos lo que es el sistema de búsqueda. Se realiza por el número de VIN, pero muchos en Latinoamérica, eso ya es problema de fábrica, ¿no? En la fábrica debería venir registrado este, el número de VIN, pero tenemos este, funciones especiales, ¿no? Para eso, ¿y si hubo pinbono de los elementos? ¿Cuál es la función de drogar de ahí? Engine. Engine system. Me dice que en el sistema del motor se encuentra. Some model. Me dice que los modelos viejos no tienen esta función de registrar este, el número de VIN en la IQ. ¿Dónde puedo ver nuevamente la capacitación? Lo pueden ver este, por YouTube, en el canal de GIN de Kia. Está. Tenemos ahí grabada. No se ha suspendido el osciloscopio en el modelo 3, lo que pasa es que aún está en desarrollo, estamos teniendo un poco de problema de lo que es cambiar totalmente el sistema, porque el G-Scan 2 era a base de Windows, ahora cambiamos a lo que es base de Android y hay problemas de desarrollar la aplicación y de realizar problemas de seguridad de PIN, ¿cómo se llama? Todos esos problemas. ¿Tiene cobertura para OBD2? Sí tiene cobertura para OBD2, pero para los autos que son muy viejos no estamos desarrollando en realidad. Porque ya son autos de antes de 2000, ¿no? Tenemos cobertura. También este, están los adaptadores para el OBD1. Pueden contactar con el distribuidor. ¿Se puede diagnosticar con G-Scan de automóviles chinos? DMF. ¿Qué sería el DMF? ¿Sería un modelo o sería qué? Pero sí tenemos cobertura para autos chinos. Este, los autos, la mayoría, lo desarrollamos viajando a Latinoamérica. Información de que yo te consigo esa información. Ah, ok. Muchas gracias. Para el modelo de Kia Frontier, no me lo reconoce automático. Tiene que ser modelo genérico K2500.
Eso dependiendo, cuando me dice que es Kia Frontier, no te lo conoces automático. ¿Por dónde entraste? ¿Entraste por Estados Unidos, doméstico en general? Y Frontier y Andendeo. ¿Dónde? ¿Otros Andendeo? Genérico, ¿qué? ¿Y cómo veo lo que me están dando?엔진이 스페셜 펑션 들어가서 빈 레이트해서 빈이 안 익혀져 있으면 빈 라이트를 해야 된다고 얘기해 줘. Me dice que igual pasa para este auto. El Frontier puede ser que no esté registrado el VIN, ¿no? Como la pregunta anterior, hay que realizarle la función especial de registrar el número de VIN para que le funcione búsqueda de sistema. Ese es el problema que estamos teniendo en Latinoamérica, que las fábricas parece que no le registran el número de VIN al ECU. Solo se ve en Latinoamérica eso. El software nuevo de Gescan trabaja en el radar de onda. Radar de onda, sí, también. No, no, no sé, no entendí esto. Los diagramas de Hyundai Kia no lo podemos dar porque, como le había explicado, tengo problemas de como es derechos de autor. Eso lo están pagando. Digo, tienen que conseguirlo pagando por concesionario. Creo que hay una página donde se puede ingresar, registrarse, pagar para poder descargar esos archivos de la misma Hyundai. Dingfeng es el auto chino, ¿no? Ese no estoy seguro que ese es una nueva marca que salió. Dingfeng. Que los autos chinos siempre sale una nueva marca y desaparece. ¿Qué tipo de transmisión trae el vehículo que repararon con el problema del sensor de embrague? Que era transmisión de vuelta a casa. Ah, Veloster. 2015 Transmisión. Veloster. DCT. DCT, yes. Me dice que 7 speed. de 7 velocidades DST era. Transmisión DST de 7 velocidades. Doble clutch. No, to get rid of them, please. Dice que es un caso muy raro. Fue un cable que se incrustó aquí de tierra. Sigamos. ¿Dónde quedé? ¿Qué tipo de trámite? Ok. ¿Cómo nos podemos poner en contacto con DMT? ¿TMTW? ¿Qué tipo de programación tenemos con el Gescan 3 sobre módulos? Todo lo que ofrece el original lo desarrollamos. Lo que hacemos es unificar equipos originales en uno solo. Se puede usar para camiones, va, Detroit, Volvo y Caterpillar. No, ahora está en desarrollo, pero me dice que el proceso va a tomar más tiempo, ¿no? Va a tomar mucho tiempo, pero se están desarrollando lo básico nada más. En algunos sí se puede. Pero solamente lo que sería el código de ETC y datos. Las funciones especiales toman más tiempo. En Peugeot 307, el motor puede leer el código de fallas, pero no había descripción. El código de solo tenía número y no se encontraba en base de datos. ¿A qué se debe? Este es problema de desarrollo, en realidad. Pero Ricardo Romero, no sé de qué país seas.
Pero por si es de Chile, en Chile hicimos bastante desarrollo en autos, Peugeot 307. No nada más en 307, hicimos mucho desarrollo en Peugeot, ya se actualizó, se actualizó apenas en mayo ahora. ¿Cómo realizo una reprogramación de QSD de Gescan 3? Específico mejorado. En la adaptación de los valores de combustible de 0 a 10%, la cantidad de etanol. Etanol sería auto a alcohol. Y si reprogram, si es que si lo han de. Value adaptation을 좋게 해가지고 이 콤보죠? 예, 연소의 0에서 10% 예, 이거 어떻게 하냐고? 공연비를 조절해 주시냐고? 리프로그램으로? 네. 그건 안 돼. Me dice que no se puede reprogramar el eco para 소프트웨어 업데이트가 메이커에서 나오는 거는 거의 스캔 3에서 수정, 넣을 수 있어요. 개선, 이게 거의 그거죠. 튜닝이죠, 개선하는 약간. 그치, 그건 튜닝이지. Me dice que esto sería ya tiene que ver con lo que es el tuning, la parte ilegal de lo que es el combustible de 0 a Etanol 10% del etanol. Esto sería ya la parte ilegal, entonces nosotros no ofrecemos esa función. Porque la ilegal. parte Que sí, ilegal, sí, tenemos que cerrar nosotros la empresa. Y Gescan puede trabajar casi todos los autos chinos. No, no todos, pero estamos tratando de desarrollar los autos que se están comercializando en la parte de Latinoamérica. Gescan depende del tipo de módulo. No se puede cambiar kilometraje, también sería algo ilegal cambiar kilometraje. Todo lo que va en contra de ley no lo hacemos. Esto nos puede causar lo que pasa es que las leyes en Corea son ¿cómo se dice? Son fuertes. No solo en Corea, como somos un equipo. A nivel global, tenemos que respetar todo lo que es la parte de estándar, las leyes. Si fuese a vender nada más en Latinoamérica, podría hacerlo, pero como ya va para todo el mundo, incluyendo Estados Unidos. La actualización del Gescan 3 es también para el Gescan 2. Sí, la cobertura seguiría siendo igual. La única diferencia sería las comodidades. El Gescan 3 tiene más comodidades. Facilita muchas cosas. Y más velocidad y mejoras en lo que es el hardware. ¿Cuáles vehículos se pueden programar llaves con el Gescan? Esta pregunta me lo hacen mucho, pero es difícil contestar porque esto depende del fabricante, de si lo ofrece o no lo ofrece. La mayoría de los que no ofrecen tendría que hacerlo por J2534, recibiendo el PIN debidamente, ¿no? No les puedo decir que vayan a hackear y eso, pero creo que sí hay, si averiguan, hay maneras, pero bueno, la manera legal es a través de concesionarios. Y algunos fabricantes liberan eso. Todo lo que lo liberan podemos ponerlo nosotros en el escáner para que puedan codificarlo. No se puede. Todo lo que tenga que ver con
con alterar. No se puede, es para reparar. Tampoco programa módulo de ABS de For Explorer. M5. Esto tendríamos que revisarlo. Se puede enviar un archivo log como enviamos, como explicamos en la capacitación pasada, ¿no? Puedo programar llave DW, que sería DW. Puedo registrar el número de VIN de un Kia Sportage KM, que es el modelo. KM modelo, es Sportage modelo, Project name. ¿verdad? Ah, proyecto name, 2010년. Ah, año 2010. Sí, claro, aquí está diciendo que sí se puede. Lo que es Hyundai Kia, se puede registrar el número de VIN en todos los autos. Con el G-Scan, como equipo original, tenemos las funciones de registrar VIN en todos los modelos. Otra pregunta más. Si no, bueno, muchas gracias. Vamos a terminar hoy. La próxima capacitación sería de lo que es la parte de transmisión y el motor, que estaría dando el señor Scott directamente. Yo estaré nada más traduciendo. Pero parece que hay que mejorar un poco porque nos tomamos mucho tiempo en la parte de traducción. Aquí, la última pregunta. Los números que piden el sistema Volkswagen para escanear, los del G-Scan 3, sí lo estábamos dando. Cuando entra en el menú de G-Scan 3, al ingresar un auto, ahí se puede ver que hay una lista de los códigos, dependiendo de dónde vaya a ingresar, a qué sistema quieres ingresar. Puedo programar las diferentes llaves de todo auto. No de todo, solamente lo que ofrezcan, como yo he dicho, el fabricante, ¿no? Que se haya liberado. Por lo menos los autos viejos ya están liberados. El problema son los nuevos. Lo que pasa es que la diferencia de un concesionario y un taller independiente es que el concesionario necesita proteger su mercado y tener ganancias también. Entonces, por lo menos un auto que haya salido nuevo, ellos limitan las funciones al menos unos 7 años, para evitar que los clientes se vayan a los talleres independientes, porque a ellos les conviene que vayan a sus talleres, a sus concesionarios, porque ellos también quieren ganancias. Por eso. Ellos limitaban todo eso. El cambio que se hizo fue para evitar ese tipo de problema, como un monopolio. En Estados Unidos lo que pusieron fue la ley de liberar todo eso, ¿no? Que tiene que ofrecer el J2534, darle la posibilidad a los talleres independientes de poder reparar todo ese tipo de problemas, para que no se queden nada más los concesionarios con eso. Pero lo que liberaron fue a través del J2534, pagando. Le dan la posibilidad, pero que paguen. ¿Desde qué año Volkswagen, no? TW sería. No sé te decir exactamente desde qué año sería. Solo tengo 3 años aquí. Pero la mayoría debe funcionar. Si no funciona, te lo desarrollamos, amigo.
Bueno, muchas gracias a todos por venir a ver la capacitación. La próxima semana estaremos dando casos de lo que es problemas frecuentes, la parte de transmisiones, la parte de motor también. Y estaremos publicando los temas que vamos a tocar. Muchas gracias y chao.